¿Cómo es posible? Me he estado esperando hasta las 9 y media de la noche para grabar, para soportar el calor de los focos. Y aún así, estoy ya sudando y todavía no he empezado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. Y evidentemente a las 9 y media de la noche no se toma café. Lo que quiero es contaros todo lo que tengo que contaros de forma efectiva y zanás, que tengo un hambre que no veo. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, igual que siempre, es que yo no sé para qué presento los vídeos ni para qué me presento yo. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer un buen repaso en profundidad a productos en crema top para verano. Realmente top para todo el año, o sea, son geniales todo el año, pero yo sé que cuando llega la primavera, el verano, son los momentos en los que más personas se animan a usar productos cremosos o líquidos. Porque dan fresquito en el rostro, porque tienen una sensación como más ligera, no quedan tan pesados. Si sudamos un poquito, pues lo más que pueda pasar es que desaparezca un poquito el producto, pero no es como cuando sudas llevando un montón de productos en crema que se hace como una especie de pasta extraña en tu cara. Pero bueno, todas esas cosas ya las sabemos. Así que el vídeo de hoy lo he dividido en tres categorías y a su vez cada una de esas categorías en dos subcategorías. Porque ¿por qué hacerlo sencillo si podemos hacerlo complicado? Así que las tres categorías que vamos a ver van a ser bronceadores, iluminadores y coloretes. Y dentro de cada una de ellas vamos a ver productos de alta gama y productos low cost. Porque de verdad, yo quiero traeros para todos los bolsillos, para todos los gustos. Sé que hay gente que no sale de la alta gama, sé que hay gente que no sale del low cost. Así que para los altos, para los bajos, para los morenos, para los flacos. ¿Vosotros acordáis de ese anuncio? No era así, ¿no? ¿Cómo era? Vamos al lío. Como os decía, voy a empezar por los bronceadores. Voy a empezar en todas las categorías por la alta gama y luego me voy a pasar al low cost y voy a compararlo lado a lado. Entonces, el primer producto en crema para mejillas, todo el vídeo va de productos para mejillas, es de Rare Beauty y es el último lanzamiento de la marca. No, mentira, luego sacaron el hidratante con color. Este fue justo el anterior, pero a mí me encanta. O sea, me gusta más el bronceador que el Tinted Moisturizer. Este se llama Always Sunny Bronzer Stick. Este es uno de los productos que vengo a enseñaros como más opaco a la hora de hacer los swatches, pero se integra estupendamente, es una fantasía. Y el tono que tiene es bastante cálido, o sea, es bronceador, no contorno. No le pasa lo mismo al siguiente producto que voy a recomendaros, que es de Saigon, que es una marca que me encanta. O sea, no he probado los iluminadores, no sé cuántas veces me habéis preguntado si he probado los últimos iluminadores que han sacado. No lo he probado todavía, pero sí he probado el bronceador y me ha gustado un montón. Yo no sé si lo tacharía como bronceador o no. El tono que tengo yo se llama Greta y este tiene un tono que sirve perfectamente para broncear y para contornear. Es una cosa muy curiosa porque es un bronceador, pero tiene un subtono tirando a frío, un poco rosado. Es raro, es un producto muy raro, pero a mí me encanta. Podríais usarlo bajo vuestro hueso natural si queréis hacer un efecto un poco más como de contorno. Podéis ponerlo sobre el hueso e incluso casi que sirve a la vez de bronceador y de colorete. Es una cosa muy extraña lo de este producto, pero la verdad es que me gusta un montón. Si bien es cierto que se ve aquí súper pequeñito y dice, madre mía, viene muy poco producto, viene en 7 gramos, que es exactamente lo mismo que viene en el de Rare Beauty. El que sí que tiene mucha menos cantidad es este de La Masca. Son 4 gramos solo y este producto, que ya lo conocéis, se llama Gel Sculpt en el tono Silhouette. Este se hizo viral hace un montón de tiempo. Primero, asusta, lo veis y dices, madre del amor hermoso, ¿cómo me pongo eso? Este no es mi tono. Pero el caso es que cuando lo aplicáis tiene muy poquita opacidad. Es un producto que en el packaging se ve muy intenso, pero al aplicarlo sobre la piel, ¡flus!, se convierte en algo súper translúcido. Este producto a mí me parece precioso y deja una sensación de frescor en la piel increíble. Y estos serían los tres productos de alta gama que voy a recomendaros. Y ahora me paso al low cost. Y por supuesto tengo que empezar por un clon, ahora os desarrollo el porqué de las comillas, con un clon del de La Masca, que es de Sleek. Se llama Face Form Sculpting Stick. Es que le pone unos nombres, chiquillo. Heather, Cody, Dillon, Dermot, Jordan, Taylor, Brittany, Weasley. Por cierto, me he cortado un poquito el pelo. ¿Cómo lo veis? Lo justo para que vuelva a tener forma. Bueno, lo que iba diciendo, que es el Face Form Sculpting Stick de Sleek y yo lo tengo en el tono Fair to Medium, o sea, el más clarito de los dos. ¿Por qué os decía lo de las comillas? Porque por lo que he visto por internet, yo el tono medio de esto no lo tengo, pero por lo que he visto por internet, el clon exacto en cuanto a fórmula y tono del de La Masca, el tono Medium to Dark, que aunque ponga Medium to Dark, como tiene un acabado como muy translúcido, se queda perfecto. Yo, por ejemplo, cuando lo cogí, esto lo cogí en la web de Maquillalia. Por cierto, vais a tener un montón de descuentos. De todos los productos de Revolution tenéis descuentos en la página web de Revolution, que es un 15%, que está súper bien. Si no, tenéis un 10% en la web de Maquillalia, que también está muy bien. Y podéis visitar la web de Vita33, que también tenéis un 10% de descuento en caso de que en alguna no esté disponible algo. Que en la caja de información vais a tener muchos descuentos, así que echadle un ojo. Y sigo con este asunto. Este, el que tengo yo, no es el clon en cuanto a tono, pero sí en cuanto a fórmula. De hecho, deja la misma sensación
suficiente fresquito en la piel. Así que a día de hoy, si se me agotase el Dilamasca, tiraría por este, porque la verdad es que pues es un clon. Es magnífico. Pero si no os gusta, por lo que sea, la... no sé por qué, pero si no os gusta el leak, por lo que sea, pues tenéis el de la máscara. Y volviendo a ese tono incierto que no sabes si es bronceador o contorno o no sé, y parece que estoy bailando sevillana, y olé. El que os digo que no sabe muy bien si es bronceado o contorno es el tono Golden Sun. Este es mi tono de invierno, así que lo voy a dejar a un lado. Tiene un acabado como más neutro, tirando un poquito a frío, pero es un bronceador. Y el que voy a hacer a swatch es este de aquí, que es el más oscuro de los dos, que es el tono Warm Honey. Es el que llevo ahora mismo aplicado, y este en particular es que se funde estupendamente. Lo pones sobre la piel y te asusta un poco porque es muy oscuro, pero se funde estupendamente. Todos los productos que voy a enseñaros se trabajan muy bien. Hay algunos con más intensidad, otros que son más suavitos. Este se trabaja genial. El tono, pues el que vosotros queráis. Os voy a hacer swatches de los dos lado a lado para que lo veáis, aunque esto ya lo hemos hecho en otro vídeo, pero por si acaso sois nuevos o lo que sea. Si sois nuevos, suscribíos. Os invito, es gratis, it's free. Y si os está gustando el vídeo, os gustan los productos en crema, os gusto yo, lo que sea, os gusta el chocolate, a todo el mundo le gusta el chocolate, pues like por el chocolate. Que me acuerdo del chocolate porque esto tiene un color de helado de chocolate, qué bueno. ¿Veis? Esos son los dos tonitos que os decía, y es que se integran bien los dos. Es que, mira, si yo ahora empiezo a trabajar, incluso con el dedo, el dorso de la mano evidentemente no lo tengo del mismo tono que el resto del cuerpo, pero se integran, queda a gusto. Y luego pues las podéis difuminar. Me lo voy a quitar porque no quiero, ya va el dorso de la mano moreno a trozo. Y el último bronceador del que quiero hablaros es de Revolution, este de aquí, y me tiene loquita enamorada. De hecho lo quiero coger porque está el tono light, lo quiero coger en el tono medium, porque me está bien, pero noto que dentro de poco ya no, o espero que dentro de poco ya no. Podéis ir a la playa, bajar a la piscina, que me dé el sol, todas esas cosas. Total, que este es el Cream Bronzer de Revolution, no, Ultra Cream Bronzer de Revolution en el tono Light. Y esto es una fantasía. Probablemente, si solo pudiese recomendar a uno, relación, calidad, precio, facilidades de adquirirlo, comodidad a la hora de trabajarlo, pues probablemente sería este. Porque es muy cómodo y es muy fácil de, bueno, es muy fácil de comprar, no sé. Porque la última vez que he mirado estaba agotado, por lo menos en Maquillalia. Yo voy a dejar el enlace, a ver si con suerte está disponible para cuando esto pase. Lo miré también en Primor y estaba agotado también. Igual no es tan fácil de adquirir. Me refiero a que por lo menos podéis comprarlo en web de aquí de España, que os va a llegar más rápido que si por ejemplo compráis un bronceador de Sigla. He encendido el micro. Bonica ahora, ¿eh? Bonica altura de vídeo para mirar si he encendido el micro. Menos mal. Menos mal, chiquillo, menos mal. Bueno, y eso harían todos los bronceadores en crema. Teníamos 3 low cost, 3 de alta gama, lo he hecho bien. ¿No he hecho trampa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero no, son 6. Porque os he enseñado 2 tonos del mismo bronceado. Eso no cuenta. Eso no son leyes mágicas de Alma. Eso no cuenta. Y ahora vamos a pasar a los iluminadores. Traigo un poquito de todo. Hay iluminadores que son más sutiles, que se integran más con la base, que dejan una sensación como de mejilla más húmeda, y otros que son más reflectantes. Voy a empezar por uno bastante reflectante, que es también de Rare Beauty. Esta marca me gusta mucho. Yo he cogido el tono Mesmerize, que tiene un subtono rosado súper potente, pero tiene varios tonos diferentes por si queréis echarle un vistazo. También os voy a dejar en la caja de información un vídeo que hice completo maquillándome con productos de Rare Beauty. Y ahí podéis ver el otro iluminador, un montón de productos de la marca, el bronceador aplicado, de todo. Este iluminador es que me parece súper bonito. La primera vez que lo vi dije, madre de amor hermoso, esto no va a haber quien lo integre, esto va a ser un pegote rosa en mi mejilla. Y luego hace el swatch y dices, más, es que es metálico. Pero cuando empieza a trabajarlo, se integra muy bien con la piel y deja un efecto irisado súper bonito. Todos los iluminadores del mundo, todos tienen shimmer, por favor, no me preguntéis si tienen shimmer. Pues sí, el 99% de los iluminadores tienen shimmer. A mí lo que no me gusta es que tengan glitter. O sea, cuando tú te pones iluminado y puedes ver partículas como puños de grandes, brillando ahí en la oscuridad, eso no me gusta. Pero que tengan shimmer es que es lo normal, porque si no, ¿cómo reflejan? O sea, tendrían que quedarse húmedos para siempre. Podéis usar vaselina si no os gusta el shimmer, yo qué sé. Luego está el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que es lo más cercano a que no haya shimmer en un producto que sea iluminador. Pero eso no lo he incluido. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es muy tarde para incluirlo. Vamos, mención honorífica al Hollywood Flawless Filter. Eso sí que es una trampita por las leyes mágicas de Alma. El que sí he incluido de la tita Carlota es este de aquí, que es el Beauty Light One, de los últimos que sacaron, la última ampliación de la colección Pillow Talk que sacaron. Este es el más intenso de todos los que voy a enseñaros. También os voy a decir que cuando he hecho el swatch se me ha ido un poco de la mano y he puesto demasiado producto. Pero esto, amigo, esto es una fantasía. Es rosado, pues, la línea Pillow Talk entera es rosada, pero es
preciosérrimo. Es como la versión hipervitaminada del Hollywood Flawless Filter en rosado. Esto es precioso. Esto sí que se nota cuando lo pones en la mejilla. Es reflectante, bonito, aguanta muy bien en la piel, por cierto. Empiezo a pensar que el de Rare Beauty podría funcionar como producto waterproof. Perdón que haya dado un paso para atrás, pero es que me acuerdo ahora. ¿Esto qué? O sea, hasta los swatches cuesta sacarlo. No descarto meterlo dentro del vídeo de maquillaje waterproof de este año. Que por cierto, si me queréis dejar alguna recomendación abajo para que pruebe, si lleváis poco tiempo por aquí, yo lo adelanto. Todos los años me pego un chapuzón en una piscina y pongo a prueba, pero a prueba intensa, súper intensa, un montón de productos waterproof. Este año espero poderlo hacer un poco antes que otros años, que se me ha ido el tiempo en años anteriores. Espero poderlo traer antes. Y sigo con el de Saigo. Este es uno de esos ligeritos, es uno sutil pero con un destello precioso. Yo lo tengo en el tono Ast y hay un iluminador que vaya a poder integrar perfectamente con la piel. Como veis, es muy reflectante, pero por ejemplo, en comparación con los dos anteriores, es más sutil, es más suavito. Así que si os gustan los productos de alta gama, pero un acabado que sea un poquito más sutil que los anteriores, el de Saigo sería el vuestro. Y con eso pasamos a los low cost. Voy a enseñar uno de los últimos que he metido dentro de la colección, el último que pedí. Esto lo pedí a Maquillalia. Es de Technique y se llama Highlighter Wand. Y yo lo tengo en el tono Beam Me Up. Este es del estilo del de Saigo, es una cosa un poquito más calmadita. Este también se parece bastante al Hollywood Flawless Filter en cuanto a tono y tal. Bueno, de hecho, cuando lo probé, os hice swatches de un montón de iluminadores líquidos lado a lado para que lo pudieseis comparar. No recuerdo exactamente ahora mismo a cuál era el que más se parecía, pero voy a dejar ese vídeo en la caja de información por si queréis bichearlo. Este es el aspecto que tiene y es precioso, es precioso. Lo podéis dejar así o lo podéis integrar a toquecitos para un acabado más natural e incluso lo podéis mezclar con las bases de maquillaje si queréis agregar un aspecto un poco más luminoso. Este es muy bonito y obviamente es súper low cost. Technique es una gran marca, amigo. De hecho, creo que debería hacer algún vídeo exclusivamente de Technique. No sé, si os apetece, decídmelo en los comentarios. Y yo voy juntando cositas. Producto que desde que llegó me tiene enamorada, pero porque ya lo conocía. Estos de aquí, que son los de Revolution. Estos son de la colección que sacaron, que se llama... Uy, no me acuerdo, pero bueno, os lo voy a dejar en la pantalla. Estos iluminadores son en gelatina. No sé si recordáis, cuando salieron los primeros iluminadores en gelatina de Revolution, había uno en particular que era el tono Monumental, que me encantó, o sea, lo gasté. De hecho, lo saqué de la colección hace relativamente poco porque lo poquito que quedaba dentro del packaging se había secado ya. Y justo en ese momento lanzaban esta colección nueva. Se llama Jelly, la colección. Creo que algo así, como Jelly o algo por el estilo. O Candy, sí, Candy, algo así. Bueno, el caso es que yo tengo dos tonos de la colección. Cuenta como un producto porque os estoy recomendando uno. ¿Vale? Leyes Mágicas de Alma un poco, puede ser. Pero voy a hacer swatches de los dos para que los podáis comparar lado a lado porque uno es más doradito que el tono Fantasy, que tiene un acabado como más champanado dorado, y el otro es el tono Dewdrop, que es más rosadito. Ambos preciosos. Estos, por ejemplo, me gusta trabajarlos con brocha en lugar de con esponja, y el que llevo ahora mismo aplicado, como habéis visto ponérmelo para que podáis ver cómo queda la piel. La verdad que el resultado es muy bonito. Ya llevo maquillada un par de horas y el resultado es genial. Y por último, voy a recomendaros de Essence, este de aquí que se llama Glow Glow Go. Y este, cuando salió, la gente lo comparaba mucho con el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Pero yo os lo quiero comparar con el de Saigo. Si os gusta el de Saigo, creo que esto os va a gustar un montón porque voy a haceros swatches para que lo veáis lado a lado. Se parece muchísimo. Este es el de Saigo y este es el de Essence. El de Saigo es un poquito más dorado y este es un poquito más rosado, pero el concepto, la densidad, la opacidad de los dos y todo se parecen un montón. Así que ahí tenéis una buena alternativa low cost para el de Saigo. Y como habéis visto, hasta ahora me he portado extremadamente bien, cosa que en mí no es lo normal, porque lo único que he hecho ha sido enseñaros dos tonos de un mismo producto, tanto en bronceadores como en iluminadores. ¿Por qué me he portado tan bien? Porque me he guardado todas las trampas para el final, todas las trampas del mundo. En lugar de enseñaros tres colores del low cost y tres colores de alta gama, voy a enseñaros 5 y 5, y puede que no sean 5, pero es que los coloretes me gustan mucho, y creo que es de las mejores cosas del verano. Los coloretes en crema a mí me dan la vida, así que quiero compartir con vosotros más, y eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar con uno de los primeros coloretes que realmente me volvió loca en cuanto a crema se refiere, que es el de Saigo. ¿Saigo ha salido en todas las categorías? No, en iluminadores no. Sí, sí, en iluminadores sí. Madre mía, Saigo arrasando. Bueno, de Saigo yo tengo el tono Nancy, que es un color preciosísimo. Si tenéis un tono de piel parecido al mío, os va a ir genial para primavera. Si tenéis un tono de piel un poquito más clarito, os va a ir genial también para verano. Y es un colorete que de verdad es imposible que os paséis con él. De hecho, me gusta tanto que aunque os pusieseis directamente esto en la mejilla, iríais guapos por ahí. Y parece que está nuevo, pero no lo está. Lo he usado mil veces. Lo que pasa es que lo cojo con el culito de la esponja para aplicarlo, y entonces el producto se va gastando uniformemente. Aún así,
así no se gasta. O sea, yo no sé cuántas veces os lo he recomendado, cuántas veces me lo habéis visto usar. Un montonazo. Y aún así aquí sigue el tío. Tiene 7 gramos de producto, igual que el bronceador, y es una maravilla. De packaging similar, pero fórmula totalmente diferente, tengo que enseñaros el Color Veil de la máscara. Yo lo tengo en el tono Infatuate y esta es más intensito y una fórmula un poco más cremosa, gelatinosa. Me da la sensación, si tuviese la mano así el tiempo suficiente, se iría descolgando lentamente, como más viscoso. El otro es más denso, este es más viscoso. El tono es preciosísimo y este, por ejemplo, yo lo trabajo con más cuidado que el de Saibu. Este lo cojo con el culito de la esponja, muy poca cantidad, pero primero doy unos toques en el dorso de la mano porque este está más pigmentado. El tono es increíble y aguanta muy bien en la piel. Yo voy a dejar swatches de todo para que también podáis comparar tonos, que es uno de los objetivos del vídeo, porque solo puedo hablaros de las fórmulas y los tonos de las cosas que tengo aquí. Entonces, si ahora, por ejemplo, os gustase mucho un color veil de la máscara, pero el tono fuese diferente, yo no os podría decir si funcionan igual o no, porque a veces esas cosas pasan, que los tonos entre sí varían la fórmula. Entonces, también me parecía guay que pudieseis comparar lado a lado todos los tonos. Voy a pasar a otro de alta gama que me tiene enamoradica. De hecho, este ya empecé a daros por saco con él en la wishlist. Efectivamente, es de Rare Beauty y son los colores de... ¿cómo se llamaban? Melting Blush, pero tienen un nombre, porque todos los productos de Rare Beauty tienen nombres que de verdad te hacen recuperar la fe en la humanidad. Pero bueno, yo tengo el tono Nearly Moth y es este de aquí, que es precioso. Un día me decía María, que seguramente la conocéis porque además os la he mencionado varias veces, pero os dejo su canal en la caja de información, María Sivera, me decía, es que parece de las Polly Pocket. 100%, o sea, real. Esto parece salido de las Polly Pocket y quizá, en parte, también me gusta más por eso. Yo de pequeña tenía obsesión con las Polly Pocket. Me encantaban las Polly Pocket. Y esto totalmente parece que ha salido de ahí. Es un packaging muy sencillo, pero las líneas son muy agradables, el color y ya, obviamente, el producto en sí mismo es impresionante. Lo bien que se funde con la piel, lo bien que se trabaja y una vez que se ha asentado, a mí me aguanta muy bien a lo largo del día. La verdad es que me encanta, me parece súper bonito. Este lo trabajo con esponja. Luego también voy a enseñar, de alta gama también, de Nabla, estos coloretes que sacaron, que son los Two Reasons, que son Duo Blusher, dos coloretes que en realidad no son dos coloretes, pero bueno, eso lo hablamos ahora. Y yo cogí este tono de aquí que se llama Berry Nude. Es que además huelen a gloria bendita. Oh, por favor, me encanta. Primero, el packaging a mí me da en todo lo mío porque tiene como, no sé, es como si fuese oro líquido, literalmente que estuviese líquido. O sea, cuando lo mueves parece como si fuese algún tipo de fluido, movimiento. Me parece muy bonito. Luego los textos con una tipografía como de mecanografía sencilla, limpia. Muy bonito el packaging. Pero es que los productos, yo tengo los 4 y no he sacado ninguno de la colección. No le he dado ninguno ni a mi madre ni a mi hermana. Eso no es lo normal. Yo no soy tan egoísta de normal, pero es que estos me gustan mucho. Notas que he cogido este tono, que si no me equivoco es el más oscuro, pero hay otros 4, podéis coger el que queráis. Y el dúo tiene un colorete y por otro lado un bálsamo, sí, es que es un bálsamo, como una especie de vaselina con un poquito de color en el packaging, pero una vez que hacéis los swatches, ya lo estáis viendo, no se transfiere ningún tipo de color. Este colorete, la mayoría de los coloretes que son así en stick, se pueden usar en mejilla y en labios. Este es de los pocos que yo uso en mejilla y labios porque creo que queda espectacular. Y tanto en mejilla, pero en especial a los labios, suelo usar esto arriba, encima de todo, para dar un aspecto como más jugoso. Si el look de maquillaje es muy jugoso, quizá no lo pongo encima, o si quiero un acabado más mate, pues no, pero los labios siempre uso los dos en combinación porque esto me da como una sensación hidratante barra nutritiva muy agradable. Estos colores son lo más, lo podía encontrar en maquillaje. Y por supuesto, no podía dejar fuera de este top, aunque me ha costado mucho dejar fuera a otros, pero este no se podía quedar fuera, el de la Tita Carlota. Colorete en crema de la Tita Carlota en el tono Pillow Talk Color of Dreams. Este de aquí es magnífico. Me gusta especialmente para la primavera, aunque en verano queda precioso también, pero para la primavera y para los atardeceres de verano, porque tiene un aspecto como más calmado. Es un colorete precioso, pero más calmadito. Y es que me parece increíble lo bonito que es, lo bien que se funde. No se pelea con ninguna base de maquillaje. Vamos, y love estoy. Pero bueno, basta ya de hablar de alta gama, vámonos a nuestro low cost del corazón, Milani. Este creo que es el más caro, sí, este es el más caro que voy a enseñaros de todos. Este es de Milani, como os decía, y el de los Cheek Kiss, el tono Nude Kiss. Esto es increíble. Este, por ejemplo, me da igual trabajarlo con brocha o con esponja. De hecho, muchas veces lo trabajo con brocha. Que por cierto, el de Nabla siempre lo trabajo con brocha y el de Tita Carlota siempre lo trabajo con esponja. Es una cosa que al cabo del tiempo, después de haberlo usado con todo tipo de herramientas, me he dado
cuenta de que me apaño mejor con esas, que me gusta más el resultado, y repito y tripito y cuatripito. Este es precioso, está muy pigmentado, con este tenéis que trabajar con cuidado. Si lo vais a hacer tanto con brocha como con esponja, yo os recomiendo descargar un poquito en el dorso de la mano y queda preciosérrimo. Otro que es muy bonito, de hecho el que llevo puesto ahora mismo, es este de aquí, de Planet Revolution. De hecho me quiero hacer con más tonos. Este es el tono Sweet Rose y tiene este aspecto. Es un poco incómodo el packaging porque para cogerlo con la esponja cuesta una mejilla, está como muy hundido el producto, tienes que clavar un poquito la esponja, pero merece la pena. O sea, hurgar en este producto merece la pena porque el resultado en la piel es increíble, como veis. Bueno, me voy a poner otro poquito. Para empezar hay que tener cuidado porque esto de momento pigmenta un montón. Descargamos el dorso de la mano y voy a retocar. ¿Me he colado? Puede ser. ¿Me importa? No. Y voy cogiendo del dorso de la mano el producto que me apetezca y que necesite. Luego lo que hago también, si me paso, porque a veces me paso, es que donde he aplicado el corrector en la esponja, con eso doy unos toquecitos sobre la crema, sobre el colorete y arreglado. En fin, que este colorete es muy re bonito. Sé que lo tienen en más tonos y estoy deseando coger más. Este, por ejemplo, aparte del agua de Revolution, lo tenéis en la web de Maquillalia, por supuesto, y también en la de Vita 33. Bueno, voy a pasar a uno que os he mencionado un millón de veces, que es este de aquí, de Makeup Obsession. Con este llevo pues casi un año dando por saco. El tono Dreamboat, no, llevo más de un año dando por saco con esto, creo yo. Pero bueno, un colorete en stick, así en barra, que se puede sacar y meter. Lo recalco porque hay algunos productos, especialmente de alta gama, que una vez que lo sacas no los puedes volver a guardar. Y es como, tío, encima de que esto me cuesta un ojillo de la cara, no me digas que luego no lo voy a poder guardar. Tienes que andar ahí con las defensas y la tensión muy alta. Este colorete es preciosísimo. Me gusta un montón. Se supone que es para mejillas y para labios, pero por la consistencia que tiene y por lo cremoso que es, a mí personalmente los labios no me gusta usarlo. No es que no me guste, es que no me termino de animar. Prefiero otro tipo de productos, pero para la mejilla es impresionante. Y aquí viene una pequeña trampa. O sea, si yo es por vosotros, como todas las leyes mágicas de Alma son por vosotros, que es este de aquí. Se llama Fast Base Blush y es de Revolution. Y como veis, pues el packaging es exactamente igual. Y encima, Makeup Obsession y Revolution pertenecen a la misma firma. Por consiguiente, yo ya deduzco, también por haberlo usado, que son básicamente el mismo producto, pero hay tonos diferentes en uno y en otro. Entonces os lo cuento para que sepáis que podéis optar por cualquiera que os guste y buscar el tono que más se adecue a vosotros. Por ejemplo, este es mucho más rosado, este es más amarronado y son productos preciosos. Las mejillas quedan espectaculares. Por supuesto, tenéis que enseñaros el de los coloretes de Siglan. En particular, os voy a enseñar el tono Risky Business, porque yo tenía otro que se llama Devoted, que es más anaranjado, pero ese tiene glitter y no me gusta mucho. Pero este es precioso. Es un tono rosa súper intenso que ahora para verano va a ser precioso. Y yo os recomiendo, como veis, está muy pigmentado, que lo trabajéis en el dorso de la mano. Este en particular a mí me gusta hacerlo primero con brocha y luego con unos toques de esponja. Así que lo que hago es que lo pongo aquí, doy unos toques con la brocha, lo sitúo donde me gusta y luego doy unos toques con la esponja húmeda para terminar de integrarlo. Podéis no hacerlo así, podéis aplicarlo como queráis, evidentemente. Yo os cuento mis trucos y mis secretos, pero vosotros como queráis. Y para terminar, os voy a recomendar, yo creo que este es el más low cost, sí, este es el más low cost de todos y es de la marca Magic Studio. Es este de aquí, un colorete que viene como una especie de dúo. Por un lado viene la brocha y por otro lado viene el colorete. A mí personalmente no me gusta esta brocha, la noto como muy rígida y entonces no la uso, pero el producto es espectacular. O sea, para mí esto es como una especie de copia del Galifianakis California de Benefit, pero en stick. Tiene un acabado ultra luminoso, muy bonito, melocotón. Podéis usarlo por sí mismo o como topper de otro producto. Podéis combinarlo con cualquiera de los colores en crema que os he enseñado con anterioridad. Yo alguna vez he pecado de ponerlo sobre productos en polvo. Algunas veces me ha salido bien, otras veces me ha salido mal. No os recomiendo que uséis productos en crema sobre productos en polvo porque suelen hacer pasta un poco rara. A veces pasa, a veces no. La verdad es que lo normal es que pase. Pero a veces encontramos productos que no sé muy bien por qué, funcionan bien, crema sobre polvo y eso es raro, pero es magnífico cuando pasa. Amigos, 25 productos acabo de enseñaros con su swatches y todas las cosas. Mira, si el vídeo os ha gustado, hacedme el favor de dejar un dedito arriba, que es gratis, no os cuesta nada, son 3 segundos. Yo os aseguro que he estado mucho más de 3 segundos haciendo swatches. Tengo esto anestesiado de tanto sobeteo. Así que si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba, compártelo para que llegue hasta más gente y que todo el mundo pueda encontrar su colorete bronceador o iluminador perfecto para el verano. Activa la campanita, pero nosotros nos vemos todos los martes y los domingos aquí. Y hasta entonces, un besazo enorme. Yo me voy a cenar, que son más de las 10 de la noche. ¡Chao! Luego está el Hollywood. ¿Cómo se llamaba la colección? Voy a estornudar, dame un segundo. Ay, ¿o no? ¿O sí? Sí. ¡Ay! Estoy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25.